Hola a todos, resplandecientes. Hoy os voy a hablar sobre el falso humilde que se comió una manzana. Una historia espectacular de crecimiento personal que os va a ayudar a comprender muchas cosas, porque a través de las historias aprendemos muchas veces mucho más. Porque esas historias nos implican emocionalmente, nos conectan con cosas que nos han pasado, nos enseñan mucho más allá de las palabras. Seguramente iré creando a través de mis compartires en YouTube, compartiendo, mejor dicho, historias que yo he vivido, que he vivido en mis carnes, en mi vida. Tengo ya 54 años de vida, bastante viaje y bastantes vivencias, que os ayuden a entender aspectos de la vida o del espíritu que os puedan servir. Esto estaba pensado para un libro, pero prefiero hacer vídeos y que os ayude ya. Así que os voy a explicar el tema de la falsa humildad y el que se comía la manzana. Hasta ahora. Quiero sentir, quiero abrazar, quiero soltar el miedo a ser, a respirar mi corazón, resplandecer una y otra vez. Quiero vivir mi divinidad desde esta bella humanidad. Bueno, pues ya estamos aquí y vamos a ver eso del falso humilde, pero antes suscríbete si no estás suscrito y empezamos. Bueno, era un hombre muy poco humilde, pero iba de humilde. Había aprendido que había que actuar de forma humilde. Había leído que tenía que ser humilde, que la humildad tenía que ver con una serie de comportamientos que él había leído y había anotado en su cabeza. Para ser humilde tienes que sonreír, tienes que escuchar, tienes que no ponerte por encima de los demás, tienes que agradecer. Muchas cosas, incluso vestir de blanco, ¿vale? Mejor. Eso no entraba dentro de lo que era el ser humilde, pero acompañaba. Así que se vistió de blanco, o más o menos de una forma determinada, iba por el mundo con la mano en el pecho, haciendo así a todo el mundo, cada vez que lo saludaba, hacía así, y bajaba la cabeza para que se notara que no se ponía por encima de nadie, e incluso, si hacía falta, la bajaba un poco más para que pareciera que él, como era humilde, pues se bajaba ante el otro para no ponerse, como digo antes, por encima. Sonreía y trataba de estar bien con todo el mundo y ofrecer su mejor cara. El falso humilde un día estaba comiendo una manzana bajo un árbol al lado de un río y se vio a sí mismo en un espejo. Vio a alguien vestido como él, bajar de una bicicleta como él, encontrándose con un grupo de gente como él, y todos empezaron a saludarse así y hacer así y a sonreír así y hacer así. Y pensó, wow, ¿esto es humildad o es otra cosa? Se quedó en shock porque se vio a sí mismo desde fuera y no se vio íntegro, honesto, se vio falso, se vio como intentando hacer algo que no le salía de forma natural, como si tuviera miedo, como si quisiera caer bien a todo el mundo, como si quisiera que todo el mundo viera que yo soy humilde, que igual por dentro no lo era. Pero pasó algo más interesante, que es que cuando ya había terminado la manzana, alguien de ese grupo lo reconoció, y levantó la mano y gritó su nombre. Así que tiró los restos de la manzana en una papelera orgánica, cruzó el puente hasta el otro lado del río y fue a saludar a esa persona, que le presentó a sus amigos y amigas. Y se conocieron y quedaron unas cuantas veces. Para sorpresa del que comía la manzana, aunque ya no la comía, esa persona le empezó a criticar a uno de sus amigos. Pero para su sorpresa también, otro amigo un día, cuando se lo encontró, le empezó a criticar a esa amiga y a ese otro amigo. Y empezó a ver que todos se criticaban, pero volvían a quedar y todos volvían a hacer esto y esto
y esto. Ese que se comía la manzana era yo, y ese río era el Spree, en Berlín. Yo vivía en Berlín, iba en bicicleta. Yo dejé de quedar con esa gente con el tiempo, pero me di cuenta que me habían dado una lección, y es que me di cuenta de que me habían dado una lección tan grande que no podía asumir. Me habían mostrado lo que yo hacía, y seguía haciendo a pesar de la lección durante años. Y todavía hoy, si no me doy cuenta, podría hacer por automatismo, que es impostar lo que no soy para ser lo que no soy, para intentar ser lo que no soy, para caer bien y ser aceptado como lo que no soy. Y después, cuando soy yo, observar quién de verdad soy y justificarme o avergonzarme. Descubrí que la verdadera humildad era reconocer tus errores, era reconocer tus necesidades y pagar el precio para aprenderlas. Era reconocer a los maestros que sabían hacer aquello que tú necesitabas y no justificarte o juzgarlos, sino aceptarlos para aprenderlo. Entendí que la verdadera humildad es la que acepta tus lados oscuros aunque no te gusten e incluso te atreves a jugarlos precisamente para aceptarlos. Que la verdadera humildad es la verdadera aceptación, es la verdadera gratitud, y eso no viene en los libros, que son manuales que tú te aprendes e impostas, cuando en realidad de lo que se trata es de que los proceses, los desarrolles, los vives, que crees la forma de llegar ahí. Un libro no te la dará nunca, te dará el mapa. El mapa no es el territorio. El territorio lo desarrollas tú, con tu experiencia. Me di cuenta de que ahora leo un libro y no solamente leo, sino que implemento lo que leo para aprenderlo desde mi experiencia. Que aunque una idea me explosione la cabeza y me abra la cabeza, solo ha sido eso, una explosión. Para bajar la tierra tengo que materializarla, y para eso tengo que amar a la materia, pasar el proceso, errar mil veces, hasta conseguir un resultado que será el fruto de mi experiencia. Eso es la autenticidad que tú vibras, y desde esa vibración es desde donde creas. Si tú creas desde la impostura, por mucho que parezca que lo que envuelve el regalo es brillante, estarás creando la mierda que en tu vida justificas en lugar de reconocerla para resolverla. Todos tenemos trabajo, aunque trabajar venga de tripalio. Así que si te ha gustado la historia, me la apuntas en comentarios. Creo que es una forma muy interesante de aprender. Es muy fácil recibir así. Lo usan muchos textos, las Biblias, pues parábolas, historias. Yo tengo muchas historias que os pueden parecer interesantes y además os pueden enseñar muchas cosas, no porque yo sea el maestro de la historia, sino porque yo fui el discípulo que, viviendo la historia, pude aprender de la escena, de los demás maestros que la jugaban, fueran de luz, fueran de sombra. Como os digo, si os ha gustado, ponedmelo en comentarios, por favor, y así sé que puedo abrir esta vía interesante de contar historias también, entre vídeo y vídeo, y nada. Si queréis más, arteritual.com, losariton.com. Cuidaros mucho, resplandeced. Sed vosotros mismos, vosotras mismas, a vuestro ritmo. Es lo mejor que os podéis dar y lo mejor que podéis dar al mundo, aunque no le guste a una gran mayoría. A la otra no le dejará indiferente. Y es posible que incluso le guste. Muy posible, casi seguro. Chao. Quiero sentir, quiero abrazar, quiero soltar el miedo a ser, a respirar mi corazón.